Así mismo, buenas tardes, Iván. Fue así mismo. Ayer, más o menos a las 9 de la mañana, yo me estaciono acá mismo, esta misma ubicación tenía mi vehículo. Me voy a trabajar a las 13 horas más o menos, ya para irme a almorzar. Me doblo en la esquina y ya me percato que mi vehículo no se encontraba en el lugar. Y de repente querés creer que dejaste a otro lado, si no te confundiste. Me quedé, la verdad, que por lo menos un minuto me quedé pensando ahí, ¿qué hice? ¿Será que dejé acá? ¿No dejé? Doy una vuelta y no, efectivamente mi vehículo estaba acá. Entro otra vez a esta cuadra y ya encuentro otro vehículo en el lugar donde yo había dejado. Justo me encuentro con el conductor y le comento. Le digo, oh, ¿es que ahora estás acá? Más o menos yo vine a las 11 y le dije, vos sabés que yo tenía mi vehículo acá estacionado, aparentemente me robaron. Le digo, no, no puede ser, en serio. Empezamos a hablar con él y nada, efectivamente confirmo que me robaron el vehículo. Ya no tuve más dudas de eso. Lo primero que hago es llamar al PMT para ver si de repente una grúa no me llevó, ¿verdad? Pero estaba bien estacionado, no había por qué tampoco. Me confirma el PMT que no había ningún vehículo y nada, ya llamo al 911 y empezamos. Y después de eso me decías que ya, gracias a cámara de circuito cerrado, pudiste ver la forma en que operan estas personas, estos delincuentes. Exactamente. Como que yo sabía que en mi vehículo yo dejé a las 9 de la mañana y el muchacho este con el que me encontré llegó a las 11, teníamos que buscar entre las 9 y las 11 en qué momento vinieron a llevar. Recorrimos la zona, vimos que acá a la vuelta hay un circuito cerrado y ahí empezamos a buscar exactamente 10 y cuarto de la mañana ya llega mi vehículo, pero 15 minutos antes vemos un Toyota Allium, entra, da una vuelta y entra en reversa y agarra y se baja aparentemente un limpiador, se baja un limpiador ahí todo con su escoba, todo, empieza a aplaudir las casas, ¿verdad? Seguramente que funciona de campana, ¿verdad? Como para mirar si hay alguien por la zona, ¿no? El mismo limpiador da la vuelta y vuelve a entrar en este callejón. 10 minutos después, ya veo cómo sale mi auto custodiado por el Toyota Allium que entró en reversa. Es impresionante cómo en la zona sigue pasando esos robos. Ahora, justamente hoy me enteré que después de que me robaron mi vehículo, a media cuadra sobre Emilio Hasler también le robaron a otro joven su vehículo. Ayer a las 10:30 de la mañana. El muchacho se enteró a la salida de su trabajo. Casi en el mismo horario, Casi en el mismo, inexplicable exactamente. realmente, y uno no entiende el tema de la presencia policial. Si es que se están reiterando tanto estos casos en la zona, debería haber alguna cobertura especial. Esto no es todo. Rodrigo, esto compartió a través de las redes sociales para ver si alguien ve. Estamos hablando de vehículos Kia Rio color Kia Rio rojo. color rojo, exactamente. Kia Rio hashback color rojo. Dio un número de teléfono, incluso está recibiendo extorsiones de gente que pide giros de dinero a cambio de dar información del vehículo. Además de ser víctima de robo de vehículo, podría ser víctima de estafadores. Menos mal, vos estás muy atento a esto y no giraste ningún Exactamente. monto. Esta gente son delincuentes que juegan contra tu necesidad. Vos en la desesperación puedes caer en esta trampa otra vez. No conforme con el perjuicio que te llega que te roben el vehículo, tranquilamente puedes caer en una estafa nuevamente. Te llaman constantemente, yo tengo tu vehículo, yo tengo, vení acá, gírame plata acá, ¿cómo hacemos? Te tienen así, juegan contra tu necesidad y es una vergüenza que sigamos con esta inseguridad. No puede ser, usted sabrán, te puede pasar a vos, le puede pasar a un familiar tuyo, todos estamos expuestos a esto y estamos solos, yo te digo que me doy cuenta que estamos solos. Después de esto viene un rato a la policía, pues te quedas sin nada, te quedas sin nada, no sabes qué hacer. Es triste la manera que pasamos y lo que cuesta, lo que le cuesta a una persona conseguir para su vehículo. No, que las horas de trabajo que necesitas, años de ahorro para comprarte un vehículo y que así en segundos te lleven. Es triste, Es sinceramente. terrible.